Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca quiere volver a ser protagonista. Alineación ideal para la Apertura 2021. Toluca dio pelea durante el semestre pasado, pero en la Apertura 2021 de la Liga MX intentará llegar más lejos. Pablo López, Joao Plata, Gastón Sauro, Enrique Tibero y Paolo Gitzar se fueron de la institución mexiquense en el mercado de pases de verano, y la directiva, encabezada por Francisco Zúñiga y Ciña, se apuró para conseguir alternativas confiables a Hernán Cristante antes del comienzo de la pretemporada. Las mejores noticias para los aficionados de los Diablos Rojos llegaron con las renovaciones de jugadores como Rubén Sambuesa, Alexis Canelo y Raúl El Dos López. Pero más allá de ese esfuerzo de las autoridades del club, también llegaron rostros nuevos. Ian González, Brian Zamudio y Oscar Vanegas fueron presentados oficialmente para ser opciones en diferentes puestos del campo, como la defensa, el centro y el ataque. El calendario de los choriceros será apretado y complicado, como suele ser de costumbre. El debut será el viernes 23 de julio a partir de las 21 horas del centro de nuestro país, ante el FC Juárez de Ricardo Ferretti. No solamente será un duelo importante para comenzar de la mejor manera en la tabla general de posiciones, sino que también influirá directamente en la lucha por evitar la multa de los cocientes. Por el momento, los conducidos por el argentino se enfocarán plenamente en cerrar su pretemporada en la mejor forma en un amistoso ante Atlante. Ahí se podrá empezar a saber qué equipo parará el entrenador en su primera aparición contra los Bravos de la Frontera. Aunque anticipándonos y respondiendo a las dudas de los aficionados, te preparamos el cuadro ideal que tendría este semestre. La alineación del Toluca para este siguiente torneo, considerando los refuerzos y pensando que todos los futbolistas están en su nivel más óptimo desde lo físico, el mejor once para los Diablos Rojos podría ser el siguiente. En la portería, Luis García. Defensas, Raúl López, Miguel Barbieri, Areto Ortega y Diego Rigonato. En el medio campo defensivo, José Juan Gallito Vázquez y Claudio Baeza. En el medio campo ofensivo, Rubén Sambuesa y Brian Zamudio. Ya en la delantera, Alexis Canelo junto a Ian González. En el banco de los suplentes, habría alternativas importantes como Alfredo Saldívar, Oscar Vanegas, Jorge Torres Nilo, Kevin Castañeda y Michel Estrada, entre otros.